Este es un comunicado a todos los soldados de la República. Hemos interceptado todas sus comunicaciones para poderles presentar a uno de los ejecutores más divertidos que hay en el juego. Los droidecas. Nuestros droides de reconocimiento nos han dicho que tienen una lista de reproducción con todas las guías que se han hecho hasta ahora. Misma que estará apareciendo en la parte superior derecha del video en estos momentos. Comenzaremos con el intercambio de datos sobre esta unidad. Transmisión fuera. Nos acaban de interceptar la señal los separatistas. Espero que por lo menos hayan hecho un buen intro. Pero en fin, como vieron en el título, hoy hablaremos sobre los droidecas. Estos son la contraparte de los Clone Commando, así que creo que era justo hablar de ellos después de la última guía. Estos droides son muy divertidos de usar, pero algo complicados de entender. Afortunadamente, desde hoy ya no será así. Comenzaremos hablando de sus puntos de vida. Esta unidad cuenta con 350 puntos y una capacidad de regeneración de 40 puntos por segundo. Tienen un costo de 1000 créditos, lo que los hacen los ejecutores más baratos de todo el juego. Esto es a raíz de que los mismos desarrolladores saben que son algo complicados de usar, pero llegaremos a esto más adelante. Por lo mientras, analicemos su arma principal. Estos droides cuentan con sus cañones gemelos. Estos mismos tienen una capacidad de daño a corto alcance de 40 puntos en el cuerpo y 76 en cabeza, mientras que a largo alcance tienen un daño de 5 puntos en el cuerpo y 10 de cabeza. Es importante que sepan que a este daño siempre se le va a ir agregando un daño explosivo de 5 puntos. Esto los hace muy efectivos contra los héroes de sable de luz, ya que al momento de que ellos se cubran, seguirán recibiendo daño explosivo de 5 puntos. Y, normalmente, cuando se den cuenta de que a pesar de que se están cubriendo de los disparos, siguen recibiendo daño, van a preferir huir a seguir en la batalla. También es importante resaltar que el daño a largo alcance es realmente una burla, así que tengan cuidado al momento de quererse enfrentar a alguien a larga distancia, o ¿saben qué? Mejor ni lo hagan. Veamos ahora sus habilidades. La primera de ellas se llama modo rueda. Esta misma, pues, te transforma en una rueda y te permite rodar a gran velocidad por todo el campo. Esta es la única opción que vas a tener para poder caminar o poderte mover de forma normal, ya que en su modo ofensivo este droide es muy lento. Además, se te proporcionará una reducción de daño de 50%. Muy bueno para poder llegar al lugar donde quieras sin problemas. Es importante que sepas que una vez que entres a este modo, no vas a poder hacer nada más que moverte y saltar. No vas a poder atacar. Tiene un tiempo de recarga de 3 segundos. Esta habilidad es la base de tus movimientos y la vas a estar usando mucho, así que acostúmbrate al timing, ya que es algo lenta la transformación y, por consecuencia, te pueden eliminar si la activas en un mal momento. Otra cosa es que puedes activar esta habilidad con tan solo correr. Ya sabemos que para correr en este juego debes de presionar el stick izquierdo, así que si quieres sentir más orgánico el cambio, pues utiliza esta opción. La segunda habilidad que tienes se llama sobrecargar, la cual te permite disparar más rápido sin que se te sobrecaliente el arma, durante 9 segundos. Tiene un tiempo de recarga de 16 segundos. La velocidad estándar del droideca es de 300 disparos por minuto. Esta habilidad incrementará este número a 400 por minuto. Es una gran habilidad para eliminar a muchos soldados en poco tiempo y te permitirá espantar a héroes fácilmente. Por último tenemos al escudo de energía, el cual te proporciona en tu forma ofensiva un escudo de 600 puntos de vida y tiene un tiempo de recarga de 7 segundos. Este escudo te salvará la vida constantemente, ya que al estar en tu forma ofensiva, tu movilidad se verá reducida. Aquí es donde entra en función el escudo. Normalmente lo que yo hago es estar atacando a mis enemigos sin el escudo y cuando sienta que estoy en peligro, activar la habilidad. Me permitirá cubrirme del daño en lo que se regenera mi vida. Es como un tipo de loop, te lastiman, levantas el escudo, te regeneras, se va el escudo y ya tienes vida completa para seguir atacando. Ahora,
No entraré en detalles en cuanto a las cartas que tiene, ya que estas ya las vimos en el video pasado. Así que si eres nuevo, te recomiendo que veas el video donde hablo de los Clone Commando que aparece aquí en la parte superior de la pantalla. Pero sí voy a hablar un poco sobre las cartas que recomiendo para esta unidad. La ayuda que necesita este droide normalmente es la vida y recuperación. Así que tener endurecimiento de batalla siempre será bueno, ya que es más vida. Además considero que tener una rápida recuperación de vida es muy importante, sobre todo si tienes el escudo activado. Así que te recomiendo también Superviviente. Otra habilidad muy buena es Experto en el manejo de armas, ya que tener más tiempo con tu habilidad Sobrecargar te permitirá eliminar más enemigos. Aunque aquí también recomiendo una cuarta carta, la cual es Entrenamiento de Ejecutor, ya que cuando elimines a algún enemigo recuperarás 50 puntos de vida, lo que te hará un tanque muy difícil de tumbar. En lo personal cargo con lo siguiente: Entrenamiento de Ejecutor, Experto en manejo de armas y Superviviente. Ahora pasemos a ver las desventajas y ventajas de esta unidad tan peculiar. En cuanto a las ventajas se refiere, tenemos que los droidecas pueden flanquear al enemigo con mucha facilidad, gracias a su modo rueda. Aprovecha esto, ya que puedes ayudar a tu equipo en momentos donde se estanca la pelea y necesitan seguir avanzando. Obviamente tenemos que hablar sobre su gran habilidad para lastimar a Anakin. Si vieron la guía de Anakin, sabremos que este depende mucho de sus habilidades para eliminar a los enemigos. Pero los droidecas son inmunes a los empujones de la fuerza, así que Skywalker no podrá lanzarte ni jalarte, solo podrá defenderse con su espada láser. Pero al tener muy poca estamina, no es una gran opción. Así que si ves a Anakin siendo un factor contraproducente para tu equipo, considera cazarlo con este droide. También es importante resaltar su capacidad para destruir objetivos con eficacia. Por ejemplo, en Supremacía, al momento de destruir las partes vitales de la nave de la República, llevar a un droideca a estos puntos es muy fácil y también muy molesto para el equipo contrario. Otra gran ventaja que tienen los droidecas es que pueden destruir naves con cierta facilidad. Sí, lo sé, es muy raro. Pero gracias a la gran movilidad que tienes cuando estás en modo bolita, puedes colocarte con cierta facilidad en la parte trasera de los vehículos. Una vez estando ahí, solo queda activar tu habilidad de sobrecargar, levantar el escudo y atacar al vehículo hasta que lo destruyas. Créeme que es muy buena estrategia. Si no me creen, chequen este video. Pero no todos son dulces en el mundo de los droidecas. También tiene sus desventajas y créeme que son muy importantes. Creo que la desventaja más grande de todas es el tiempo que tarda para transformarse, el cual es mucho, considerando que la mayoría de las veces que vas a intentar transformarte es para escapar de una situación difícil. Ten mucho cuidado con esto. Y por lo mismo, piensa estratégicamente al momento de quererte cambiar de modo bolita a modo ofensivo, ya que si te equivocas morirás muy rápido. Ya que estamos hablando del modo ofensivo, sabemos que es muy poderoso siempre y cuando tengas a la mano tu escudo. Pero además de eso, hay que buscar una posición estratégica, porque si no, te la vas a pasar muy mal, ya que este droide no puede hacer esquives. Ten en serio mucho cuidado con esto que te estoy diciendo. Por lo mismo, si vas a atacar a alguien, busca siempre estar cerca por lo menos de una pared o de algún obstáculo para cubrirte sin necesidad de activar el escudo. Que el escudo sea lo último que tengas que hacer para salvarte. Así podrás durar más tiempo en el campo de batalla y, sobre todo, lo más importante, no te eliminarán tan fácil. Así esos créditos no se gastarán a lo tonto. Les digo esto porque a final de cuentas, aunque cuesten 1000 créditos, hay veces en las cuales apenas apareces como droideca y te andan matando luego luego. Una desventaja más de la cual vamos a hablar es que depende mucho de sus habilidades. Creo que es la unidad que más depende de estas. Entonces, si no tienes por lo menos el escudo recargado y listo para utilizarse, no te recomiendo que comiences un combate. Es más, si tienes todas sus habilidades en recarga, lo mejor que puedes hacer es cambiar de posición y buscar un lugar seguro. Y bueno, soldados, hemos llegado al final de la guía. Espero que con esto puedan disfrutar más a este divertido droide, ya que cuando lo sepan usar, verán lo poderoso que es y sobre todo lo divertido. Además es muy barato, así que es una ganga siempre y cuando lo cuides. Si te gustó el video, te agradecería muchísimo le dieras like y lo compartieras con tus amigos. De igual manera, si son nuevos en el canal, considérense unirse a la legión más poderosa de la galaxia, la Legión 213.
Quiero agradecer personalmente a las tropas especiales de Patreon, ya que ustedes están ayudando directamente a comprarnos un Play 4 y poder jugar con todos los soldados que tienen esa consola. Por mi parte fue todo, espero tengan un excelente día, se despide su general Alfred y que la fuerza los acompañe.